Hola a todos, bienvenidos a Mamá H. Bienvenidos, estamos de vuelta en casita. Volvimos el martes pasado de madrugada, después de una verdadera odisea. Os lo confieso, así fue una auténtica odisea. Pero bueno, ya estamos en casa. Os voy a contar un poquito cómo fue nuestra experiencia en el regreso. Y os voy a enseñar unas cositas que me he comprado de Marruecos, que me he traído de allí, a ver si os gustan. A mí la verdad es que la cacharrería de Marruecos me encanta, me compraría todo, me traería, dejaría las maletas allí y me traería todo lleno de cacharros. Pero bueno, no se puede, ¿no? Hay que traerse a los niños en las maletas, pero bueno... La verdad es que la vuelta, el regreso, fue una auténtica odisea. Nosotros y fuimos y volvimos a través de Tánger. No fuimos a Ceuta ni nada, fuimos a Tánger, que era más directo, y aunque en Ceuta era más barato, pero era mejor Tánger, así pasar la aduana de una vez y ya está, y no hace falta pasar dos veces ni nada. Pero bueno, la odisea fue chica, fue pequeña, porque salimos de casa a las 8 y 10 o así, digo, pensando que sería como el viaje de España a Marruecos, que fue llegar, estar allí, coger el barco, muy bien, no tardamos nada en cruzar la frontera ni nada, pero la vuelta ha sido una verdadera, un verdadero caos. Salimos a las 8, llegamos a Tánger, nos perdimos y cogimos la salida a Tánger, a la ciudad de Tánger, pero bueno, enseguida nos metimos al puerto de Tánger, lo encontramos enseguida y bueno, a las paramos por el camino, paramos a desayunar, a tomar el segundo desayuno, a descansar y eso, pero... llegamos allí a las 12 de hora de Marruecos, una de hora de aquí. Teníamos el barco a las 4, hora de Marruecos. Llegamos allí a las 12, pasamos nos dieron el billete, muy bien, qué bien, que va esto muy rápido. Pasamos el pasaporte también rápido, qué bien, llegamos a la aduana. Madre mía. Cuatro horas esperando allí a que nos miraran. La gente desesperada, la gente pitando, la gente saliendo de los coches, la gente ya no se sabía. Yo, menos mal que los niños, que son súper buenos, estuvimos allí comiendo en el coche como pudimos. Nos habíamos hecho unos filetes rusos y nos llevamos pan y nos hicimos allí la hamburguesa. Fue un picnic en el coche. Nos llevamos allí, nos comimos allí las hamburguesas, nos dio tiempo a de todo, 4 horas. Menos mal que, gracias a Dios, estaba nublado y no hacía calor. Porque si llega a ser a pleno sol, yo allí, digo, nos morimos. Sí que había, cuando te ibas acercando a la aduana, tenían unos toldos allí puestos en la aduana, pero... fatal, la verdad es que fatal. En los pasaportes tardamos como media horita, pero es que en la aduana fueron casi 4 horas allí esperando. Claro, pues que van mirando coche por coche, van mirando, te hacen bajar. Nosotros tuvimos la suerte de que, como llevamos las maletas y no llevábamos porta equipajes arriba ni en ningún sitio, pues entonces solo nos miraron las maletas, pero había gente pues que le tenían que abrir el porta equipaje, mirarle dentro, si llevaban, porque hay gente que se trae de allí directamente los salones marroquíes y se traían y te lo desmontaban, te miraban a ver, te pinchaban con el destornillador. A nosotros nos abrieron, nos pegaron con el martillo ahí por todas partes en el coche, yo diciendo, ya, la verdad es que nos rompen el coche.
Y la fortuna fue eso, que como no llevábamos ni portaequipaje ni nada, nos miraron que era maleta, nos miraron así las maletas por encima y ya está, pero te hacen salir del coche, allí con perros, policías mirándote el ese, que la verdad es que está muy bien para seguridad y para todo, pero la verdad es que mueres allí. Los niños que se portaron súper bien. Y luego, luego estuvimos esperando una hora después de pasar que eran las 4 y era como, no, vamos, el barco ni lo cogemos. Pues luego tuvimos que estar esperando otra hora, hora y cuarto así al barco, a que viniera el barco. Esperar a que bajaran todo el barco y luego ya pues cuando vuelves a subir te vuelven a mirar el coche y era como un poco desesperante, así es que cogimos el barco, salimos de Tánger, salimos como a las 6 de la a las 6 6 6 y algo de la tarde. 6:30 o así de la tarde, además que hacía un tiempo en el estrecho súper ajeroso, mucho aire. Yo salí mientras estaba parado el barco, que a lo mejor os dejo alguna fotillo. Si me deja, porque es que mi ordenador está que el mes de descanso le ha sentado muy mal. Una semana me hice una foto cuando estábamos esperando a que saliera el barco y luego yo me metí para adentro porque yo es que me mareo, me da. No, estaba en el restaurante del barco cogiendo la cena. Pues ya la cena, ya no, eran las 7:30, casi las 8, y ya la cena, y digo, porque es que tardamos como 2 horas o 2 horas y pico en cruzar el estrecho, y cogí la cena, porque el barco, pues eso, saldría a las 7 menos algo, porque yo cogí la cena a las 7:15 o así, porque dije, ya les doy de cenar, y así ya tiramos camino, y cuando estaba cogiendo la comida era como, uy, no sé si voy a llegar a donde tengo que llegar y ya está. El barco esta vez nos tocó uno bueno, nuevo, estaba todo muy nuevo y muy limpio y muy todo, así que muy bien. Pero es eso, tardas como 2 horas en cruzar el estrecho, el tiempo súper mal, un aire de narices, los niños salían a la cubierta a pasar con el papá y se les llevaba casi el aire. Vieron delfines. No sé si habrá foto, pero vieron delfines que estuvieron un momento anonadito ilusionados. Mamá, hemos visto delfines. Y la verdad es que 2 horas. Luego el viaje se hizo interminable. porque encima, pues claro, llegamos al puerto pues serían las 8, 8 y pico. Y tardamos en. Luego tuvimos que pasar, claro, la aduana, el control de pasaporte, que tardaríamos como 15 minutos, 20 en España. En Algeciras. En Algeciras pasamos el control de pasaportes. Tardamos eso, 30, 15 minutos, 20 minutos. Y luego ya pues en la aduana vieron que no llevábamos nada y nos dijeron que pasáramos directamente y no fuimos, pero eso fue un viaje bastante largo. Llegamos a casa a las 6 menos a las 6 menos 10 de la noche. Bueno, de la mañana, ya estaba amaneciendo, ya casi se veía el sol, pero eso. Nos paramos muchísimas veces porque pues nos quedamos dormidos y ya estamos haciendo planes de cómo va a ser nuestro. Si será, seguro que será en coche, porque es súper. Aunque es malo el camino de ida y el camino de vuelta, es bastante malo, pero luego allí tienes la facilidad de moverte en todas partes sin necesidad de taxis,
taxis de 6, ni de coger autobuses, ni de nada. Y entonces es una libertad que te da que para irte a cualquier, a visitar todos los lugares, pues entonces te da mucha libertad. La próxima vez lo que haremos es planear bien el viaje, no ser tan improvisado de ala, cogemos en el último momento los billetes, en el último momento todo, y entonces pues lo planearemos mejor. Y os voy a enseñar las cositas porque si no me enrollo y no termino nunca. Lo primero que me he cogido, que os voy a enseñar, que está por aquí, es esto. Esto normalmente se utiliza para... espera que os lo enseño. Mira, así, qué bonito, madre mía. Ahí está el pijama de Isa. Pijama de Isa incluido. Esto normalmente se utiliza, las mujeres lo utilizan para en invierno y eso, pues se envuelven en ello, se atan con esto y se envuelven en ello. Yo lo voy a utilizar de como adorno para ponerlo aquí encima de la cama o en el sofá, ya lo decidiré. Ahora cuando haga el cambio de... Porque dentro de nada tendremos que hacer el cambio de todo. Y además me han roto. Ciertos niños me han roto la colcha. Y entonces, pues tendré que, cuando ya cambie las camas y eso a otoño, primavera, verano, invierno, pues ya sabré dónde ponerlo. Luego también me compré estos vasitos de té o de té o para cualquier cosa. Me los he comprado. Yo los quería con unos que tenían un delfín plateado, pero bueno, cosas de mi marido. Que me dijo, no, no, esto lo del delfín lo metes en el lavavajillas y se estropea. No sé qué tiene de cierto, pero bueno. Y luego me compré este tajín. Súper bonito, doradito, que pues eso, que pues un tajín, tiene su parte así doradita para meter pues frutos secos o cosas así, pues viene muy 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 bien. Luego, ¿qué más? Y luego los típicos recuerditos, que a mí me encantan estos de donde hemos estado, de Asela, de Fez. Esto es de Rabat. Este me lo han dado mi cuñada, mi sobrina, mi cuñada, no, mi sobrina. Como no hemos podido ir a Chachahuén, el año que viene iremos a Chachahuén porque planearé yo el viaje, no me lo haré planear. Y entonces, como tenía mucha ilusión de ir a Chachahuén, pero no hemos ido, pues me lo ha dado para que vea las vistas y me enamore todavía más y que quiera ir todavía más. Y cuando hemos venido me he comprado un lavavajillas. No teníamos lavavajillas. Y es que no teníamos lavavajillas nunca, porque siempre, pues, hasta ahora, pues hemos... Uy, está caliente todavía. Hasta ahora, pues, habíamos estado siempre en pisos de alquiler donde la cocina venía amueblada y nunca tenían lavavajillas. Pero ya que estamos en nuestra casa, pues he dicho, pues mi cuñada tiene lavavajillas y en Marruecos hemos estado súper bien sin lavar kilos y kilos de platos. Y entonces, pues he dicho, yo quiero un lavavajillas, porque el año pasado combinar extraescolares, colegio, YouTube, trabajo mío y todas esas cosas sin lavavajillas fue súper fatal. Y este año que quiero hacer cosas nuevas, tengo proyectos nuevos con YouTube y esas cosas, pues necesito tiempo y no puedo estar siempre, siempre fregando cacharros. Cuando mi drama con los cacharros, estaba obsesionada con los cacharros, me pasaba el día fregando cacharros y ahora es como llevo desde que nos lo trajeron, no lo vinimos el martes, fuimos a por el miércoles, me lo trajeron el jueves. Y desde el jueves sin fregar cacharros y estoy feliz de la vida ahí planeando las cosas y planeando las cosas del cole. Bueno, pero ya os dejo, ya os he contado las cosas que hemos hecho, cómo fue el viaje de vuelta, que ya estamos de regreso. Espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.